Lunes 1 de agosto, el saludo cordial al inicio del octavo mes del año 2016. Sean bienvenidos a su semanario Notigirón, que en vivo y directo estamos al aire cada lunes a partir de las 19 horas de Ecuador, con las informaciones concernientes al Cantón Girón, sus parroquias y comunidades. El saludo también a nuestros compañeros de labores. Aquí iniciamos. Llegamos a través de Girón TV, Chabelo TV, achiras.net.es y por Facebook de Achiras. Sus contactos son importantes, llámenos al 2275-573 y haga público sus comentarios, denuncias, sugerencias. Es su derecho participar y es nuestra obligación como medio dar paso a todas sus inquietudes. También puede participar mediante mensajes de texto o WhatsApp al celular 09-8488-6690. O si lo desea, escríbanos en las cuentas de Twitter y Facebook de Achiras. Eso sí, les recomendamos que estamos o les recordamos que estamos al aire en vivo los lunes desde las 19 horas. Los otros días son retransmisiones. Estas son algunas de las informaciones en titulares que ocurrieron en la semana que feneció. Quema forestal provocó incendio que acabó con una vivienda de madera. En Girón, 150 nuevos bachilleres fueron incorporados. Cosecha de Achiras, proyecto al partir empieza a dar frutos. En Rumipamba producen plantas de café brasileño. Fiscalía investiga muerte de hombre de 30 años. Atletas cumplieron 19K de montaña Silván Girón. Conozca al corredor no vidente que desafía los difíciles caminos de la montaña. Escuela 27 de febrero contará desde este año con instrucción inicial 1 y 2. Iniciamos con las informaciones. Una vivienda construida a base de madera se redujo a cenizas el martes en la tarde en el sector de Lentag. El siniestro, según versión de vecinos del lugar, se habría originado por la quema de vegetación seca. Moradores del lugar intentaron sofocar las llamas mientras llegaban bomberos desde Girón. La explosión de dos cilindros de gas aumentó la preocupación ciudadana. Una vivienda de madera fue consumida totalmente por el fuego en la tarde del martes 26 de julio, luego del mediodía en la comunidad de Lentag de la parroquia La Asunción del Cantón Girón, sector de la entrada a Chalán. El flagelo fue reportado al ECU 911. Desde aquí, a las 13:50 se notificó a la estación de bomberos Girón. De inmediato fueron enviadas tres unidades con una decena de rescatistas. El fuego había consumido completamente la casa, cuyo material predominante en paredes y vigas era la madera. Personas del lugar intentaron detener el fuego hasta la llegada de los socorristas. En pocos minutos la estructura se redujo a cenizas. En el interior ese momento no estaban personas ni animales. Según vecinos, a la vivienda el propietario suele venir solamente los fines de semana. Todos los utensilios y muebles se destruyeron. Dos cilindros de gas explosionaron y robustecieron el flagelo, causando temor en la zona. A decir de testigos, un incendio forestal registrado en un terreno contiguo a la casa, donde existía abundante vegetación seca y alta, se registró, y desde aquí posiblemente el fuego contaminó el inmueble. El fuerte sol del mediodía, el viento y la abundante madera seca se asociaron para aniquilar la casa y todos sus enseres. Una pareja de agricultores temía que las llamas acaben con su sembrío de maíz, que está seco a unos pocos metros. Al menos 1.800 galones de agua utilizaron los bomberos antes de controlar completamente el siniestro estructural y el forestal. Un nuevo incendio aparentemente provocado, según las versiones de quienes vieron con asombro el poder destructivo de las llamas. Esta vez causa grandes daños materiales a más de los ya consabidos a la naturaleza. Y para muchos, el verano recién entra y ya son múltiples incendios forestales que afortunadamente han podido ser controlados antes de propagarse. Pero en este caso, nada se pudo hacer y todo se consumió. Thank you.
Ya estamos de regreso, damos la bienvenida en estos instantes al señor David Solano, quien es presidente pro mejoras de la comunidad Corazón de Lenta, comunidad gironense que se apresta a celebrar sus 65 años de creación. David, bienvenido, buenas noches, coméntenos qué se tiene previsto para este aniversario en la comunidad Corazón de Lenta. Muy buenas noches a este medio de comunicación, a ustedes hoy, gracias por darnos esta apertura. Realmente nuestra comunidad de Corazón de Lenta se apresta a estar en los 65 años de aniversario y fundación, y en eso nosotros son 3 años que llevamos a cabo este proyecto, en sacar en adelante nuestra comunidad, en proyectos realmente en lo que es las ferias agropecuarias. Son 3 años que llevamos ya lo que es la Feria Agropecuaria Agrícola Artesanal. Este año también la estamos organizando con los compañeros de la asociación, el Comité Promejoras, el MAGAP y también el GAT Municipal también nos están apoyando. Esta vez queremos estar con agricultores también de todas las zonas. Estamos invitando también a la gente de Pichanilla, estamos invitando también a la gente también de lo que es Lenta, a todas las variedades de lo que tenemos, lo que es la tilapia, lo que tenemos la caña de azúcar, sus derivados. Vamos a hacer también el festival del blanqueado. ¿Del blanqueado? Sí, del blanqueado, el alfanique, que les llamamos. Estamos también coordinando en el tema de los productos agrícolas que dan en nuestra zona, como es la yuca, como es el café. El café lo estamos también tratando de vender, de buscando la forma de etiquetar y vender también a diferentes lugares. Ya hemos hecho, ya son 3 años que llevamos en esta idea, en esta propuesta. El objetivo es de ver si la posibilidad de sacar directamente los productos y vender a la gente que nos visita, ya que nuestro Valle de Yunguilla, nuestro Lenta, lo que es parte de nuestro jirón, realmente tenemos los productos, pero no podemos vender porque si sacamos a los mercados realmente no nos pagan lo que cuesta, pero lo que nuestra iniciativa como comunidad es de sacar los productos que tenemos, los derivados que tenemos, directamente vender. ¿Qué días se van a desarrollar las festividades, David? Las festividades está el día sábado 6 de agosto. ¿Desde este sábado? Sí, este sábado 6 de agosto, invitarles a todos a participar. Tenemos lo que es la Feria Agropecuaria Agrícola Artesanal. Eso es a las 9:30. Sí, 9:30 de la mañana. Y ahí se va a exponer los productos. Hemos conversado también con los amigos de Chumblín, con algunos amigos de otras parroquias también. La idea de ver si hacemos el intercambio de productos, lo que tenemos en nuestro Valle de Yunguilla y lo que tiene la sierra. Entonces, hay conversaciones también con el GAD de Chumblín, así con algunas organizaciones también, hacer un reencuentro en lo que es esta feria agropecuaria agrícola. Ya para el sábado también, según el cronograma que nos ha entregado, a las 11 es competencia de ciclismo. Sí, también tenemos el ciclismo en las calles de la comunidad del Corazón de Lenta, en lo que es sub 10, sub 11. Tenemos también esta iniciativa de apoyar a los niños, también que se recreen, ¿no? Eso es que estamos organizando, lo que es el día 6 de agosto. Ya, en la tarde del mismo día, encuentros de ecuavóley, se tendrá en la tarde, y baile popular el sábado 6 en la cancha, suponemos. Sí, no, tenemos ya una casita comunal, gracias realmente al proyecto que hemos tenido, el presupuesto participativo. Realmente contamos con una casita comunal, ya lo que es, entonces posiblemente que lo hagamos ahí, pero las ventas lo vamos a hacer junto a la calle. Tenemos un espacio que ya año a año hemos venido haciendo, para justamente aprovechamos con la visita de los turistas para exponer nuestros productos y vender, porque esa es la idea, de buscar una forma de ver si se saca, se vende nuestros productos hacia un mercado. Ya, de ahí nos vamos hacia el martes 9 de agosto. ¿Por qué esa diferencia? Un poco hemos hecho así porque lamentablemente tocó martes, cae martes 9, ¿no? El día martes es el propio día. Es el propio día y nunca, ya hemos conversado con los inmigrantes de Estados Unidos, con los compañeros de acá de la comunidad, entonces no podemos cambiar, poner el 8. Y si hacemos también, o sea, nos han dicho que respetemos el 9 y el 10
lamentablemente cae martes y cae miércoles, y entonces tenemos que hacer justamente los días, lo que es el martes y el día 10 de agosto. Bueno, para el día martes 9 de agosto lo que se tiene previsto es a las 8 horas concentración de las organizaciones, 9 horas emocionante encuentro de fútbol entre las escuelas San Antonio de los Tubos de Abdón Calderón versus la Benigno Jara de Corazón de Lenta, a las 10 horas 30 encuentro de fútbol entre los equipos Corazón de Lenta versus San Antonio de Rircay. 12 horas Ecuavoley, 13 horas 30 Fulbito, 14 horas 30 también Fulbito, 4 de la tarde Festival de Danzas Folclóricas, esto es el día martes 9 de agosto a las 16 horas. ¿En dónde será este evento? Sí, justamente lo estamos haciendo junto a la casita comunal mismo, ya es el segundo festival. Sabe que el primer festival lo hicimos el año pasado, nos salió súper que bien, entonces este año también quiero por este medio invitar a todas las danzas folclóricas a este segundo festival de danzas folclóricas. Tenemos tres premios económicos, el primero es de $300, los otros también son premios económicos, de Estados Unidos nos están apoyando. Invitarles realmente a hacer un reencuentro de danzas también. El otro año nos salió súper que bien y esperamos también este año tener esa acogida. Bueno, y para la noche del martes 9 de agosto, el Festival de Música Nacional también. Otro sí, también queremos valorizar realmente a todos los artistas realmente que lo hacen a la música nacional, invitarles también a este es ya el tercer festival de música nacional que llevamos, donde se disputan tres primeros puestos, el corazón de oro, el corazón de plata y el corazón de bronce, ¿no? Entonces eso les invitamos a que participen, también invitarles a todos los amigos de Girón, de todos los sectores, realmente. ¿Qué género musical será? Música nacional. Música nacional. Sí, con pista, porque no tenemos marco musical, ampliamos un poco con las pistas, realmente nos ha ido súper que bien también. El otro año tuvimos como unos 10 a 12 participantes, esperamos este año ampliarle algo más y hacer esta fiesta de música nacional en nuestra comunidad. Para concluir el 9, Gran Baile Popular y un grupo femenino desde la ciudad de Piñas, auspiciado desde Estados Unidos, manifiesta. Sí, nuestro amigo David Bustamante de Estados Unidos siempre año a año nos apoya. Él nos está auspiciando con un grupito de Estados Unidos, un grupo femenino, Son y Miel, que estará presentándose en la noche. Esto el martes 9. Sí, martes 9. Y para concluir las festividades, el miércoles 10 de agosto, David. Sí, el miércoles 10 de agosto tenemos la izada del Pabellón Nacional de Autoridades Comunitarias Educativas de la Benigno Jara, el Corazón de Lenta y la comunidad. A las 9 horas tenemos la Santa Misa de Gracia, bendición de la Casa Comunal y la Vía Salgado Rodríguez, celebrada por el párroco de la Asunción. 10 y 20 tenemos concentración de autoridades provinciales, cantonales, parroquiales, comunitarias, lugar, la estancia del Mapanagua, comenzará realmente el desfile. 11 sería el desfile de cívico de autoridades provinciales y cantonales. 11 y cuarto tenemos la sesión solemne, donde se harán reconocimientos y también algunos acuerdos con el GAT municipal. También la inauguración de la Casa Comunal de la calle Salgado Rodríguez, que también está terminado. Un almuerzo comunitario que nos están apoyando también de Estados Unidos, el compañero Marcelo España, señora Lupe Naranjo, señor Armando Naranjo de Estados Unidos. Y a las 14 horas tenemos encuentro de fulbito del GAT, de Obras Públicas del GAT de Girón con el GAT de San Gerardo, ¿no? A las 15 horas tenemos emocionante Ecuavoli femenino, Abdón Calderón, selección del Corazón de Lenta, y a las 16 horas concurso de baile, lo que es el rompope, ollas encantadas, baile de la silla, torneo de cintas y todos los eventos lo que se da en la comunidad. Bueno, estas son las festividades. Estas son las festividades. Bien, ¿algo más que acotar, David? Nada más, en primer lugar agradecerle e invitarles a todos nuestros amigos de Girón, ya que nuestro Lenta es el Valle de Yunguilla, realmente lo que tiene Girón. Invitarles a participar porque somos parte de Girón y esperamos a todos los sectores, a todos los amigos que hagan de la bicicleta, que hacen lo que es la música nacional,
de danzas, invitarles a participar en este, en estas festividades donde nuestra comunidad cumple 65 años. Nada más de mi parte, muchas gracias por la tener este espacio y invitarles también a su medio de comunicación que nos cubra, igual lo que estamos haciendo, la Feria Agropecuaria y todos los eventos que se va a dar en nuestra comunidad. Muy bien, allí estaremos, gracias por la invitación. Recordamos, sábado 6 de agosto, martes 9 de agosto y miércoles 10 de agosto son los programas a desarrollarse en la comunidad Corazón de Lentag con motivo de sus 65 años de creación. Gracias a David. Hacemos una pausa publicitaria enseguida. Estamos de retorno con ustedes. En Tierra y Mar Restaurant ofrecemos pollo al carbón, ceviche de camarón, pescado frito, camarones apanados, parrilladas. Dirección: Vía Cuenca Antigua, sector San Juan de Pambadel, a 200 metros del colegio Ciudad de Girón. Pedidos y reservaciones: 0995-795061. Servicio a domicilio. Las delicias de la tierra y el fruto del mar en tu paladar. Tierra y Mar Restaurant. En Calzado Sebastián le ofrecemos todo tipo de zapatos para damas, caballeros y niños. Diversidad de marcas nacionales e importadas. Modelos y colores para todos los gustos. Además, uniformes estudiantiles y más artículos. Productos con garantía y precios sin igual. Los esperamos en Girón, en la García Moreno y Arturo Sández, esquina. La nueva minería se construye con tecnología, ciencia, trabajo, responsabilidad social. En Ecuador se construye la nueva minería. Cooperativa de Ahorro y Crédito Señor de Girón. 12 años brindando confianza, seguridad y desarrollo. Gracias a su apoyo hemos logrado consolidarnos como la entidad financiera con mayor crecimiento en la región. Éxito logrado gracias a la confianza, responsabilidad y compromiso de socios y directivos, quienes son los cimientos fundamentales de la solvencia financiera que permiten plantearnos nuevas metas. Visita nuestras agencias en Girón, Cuenca, Paute, San Fernando, San Gerardo y La Asunción. Mayor información en nuestro portal electrónico o en redes sociales. La forma más segura de enviar y recibir dinero o encomiendas hacia cualquier parte del mundo, en especial Estados Unidos y España, está en Agencia Guayaquil, Agengua. Giros al instante. Enviamos alimentos, medicinas, ropa, cartas, videos, licores y más a Nueva York, Nueva Jersey, Minneapolis, España. Giros todos los días. Encomiendas martes, miércoles y sábados. Estamos en Cumbe, San Fernando, Chumblín y en Girón en la calle Antonio Flor 336 y Córdoba. Ahora en Agengua, cancele planillas de luz, teléfono, telefonía móvil, pago de catálogos y cobre el bono solidario. Agengua, giros y encomiendas rápidas y seguras. ...150 estudiantes de diferentes planteles educativos gironenses obtuvieron sus títulos de bachilleres entre los días 26 al 28 de julio. Con ello se cumplió el cronograma establecido por el Ministerio de Educación. Autoridades, la comunidad educativa de cada plantel y familiares acompañaron a los flamantes bachilleres. Los días martes, miércoles y jueves de la semana pasada, los cuatro colegios del Centro Cantonal de Girón incorporaron a los registros del Cantón y de la República a sus nuevos bachilleres. La primera entidad en hacerlo fue la Unidad Educativa Fiscomisional Semipresencial de la SUAY, Monseñor Leonidas Proaño.
que en la tarde del 26 de julio, en el Salón del Pueblo Jaime Vallejo Herráez, graduó a 23 jóvenes en la especialidad de Ciencias Sociales. Lo propio ocurrió con la Unidad Educativa Alejandro Andrade Cordero, el miércoles 27 a las 10 horas en el Salón de Actos de la institución. 11 estudiantes se graduaron, 7 en producción agropecuaria y 4 en información y comercialización turística. El mismo día, miércoles 27 de julio a las 14 horas, la Unidad Educativa Ciudad de Girón cumplía con la ceremonia de investidura de los neobachilleres en el Salón del Pueblo de Girón. 67 estudiantes obtuvieron el bachillerato técnico de servicios figura profesional en aplicaciones informáticas. Es la entidad con mayor número de estudiantes graduados en el año lectivo 2015-2016. En tanto que el Colegio de Bachillerato Rafael Chico Peña Herrera incorporó 49 bachilleres en la especialidad polivalente en contabilidad y administración, ceremonia que se cumplió el jueves 28 de julio a partir de las 10 horas en el Salón del Pueblo Jaime Vallejo Herráez. Con esta ceremonia se cerró la temporada de grados en Girón. Son 150 nuevos bachilleres de los 4 colegios del cantón que fueron incorporados y que corresponden al año lectivo 2015-2016. Si así lo hacéis, Dios y la patria os premien. Caso contrario, os demande, en nombre de la República del Ecuador y por la autoridad de la ley, el Ministerio de Educación y el Honorable Consejo Ejecutivo del Colegio confiere el título de bachiller. El proyecto iniciado hace más de un año por un grupo de jóvenes liderados por Andrés Illescas en pos de rescatar el cultivo de la achira en base a la producción al partir, que en sí se resume en que una persona pone el terreno y otra siembra, y el producto de la cosecha se reparten en partes iguales, empieza a dar sus frutos. La semana pasada asistimos a la cosecha de achiras en una de las propiedades localizadas en Rumipamba, cuyos dueños aceptaron las reglas de este sistema. A decir de todos, la actividad ha sido un éxito. Se extrajeron 27 quintales de tubérculo. Para mí la producción está muy bien. Hasta acá ellos han lampeado bien, ya lo están costeando, la riega yo mismo de ahí. Porque eso yo tengo que ver si está faltando agua o no está faltando agua, entonces ya hago la riega. Pero si ha estado buena la cosecha. La cosecha está buena. Según se ve, está bien buena. Ya. Bueno. Achira, usted sí nunca ha sembrado bastante. No, bastante nunca hemos sembrado, sino así, pedacito, pedacito. Ahora este año hacemos así, pedacito. Y ahí no solo poco. Siempre poco para comer, así para vender en corpos, nada más. ¿Y ha sido el terreno apto para la achira, usted ve? Exactamente, para la achira es propiamente aquí bueno. Así en donde que está un poquito medio más mal al terreno, se pone un poquito de abón, así le hicimos aquí estos que está a la orilla, lavar el agua. ¿Va a continuar usted con este proceso? Sí, sí, quieren trabajar, ya yo ya soy solo, yo ya no puedo. Al año está justo ya, no demora mucho. Gracias, don Luis. Es más ligero que la yuca. ¿Así? Ya, porque la yuca se, al año y medio pues cosecha bien. Y la chida es al año, porque si pasa del año ya viene a dañarse vuelta, se hace chango. Ahorita hemos sacado, hemos arrimado un lugar exacto para poder cortar y para poder seleccionar el grano ya para, o sea, guardar en unas bolsas o sacos para que no se seque. Bueno, más o menos en este pedazo estamos con... Bueno, hacía cálculo nomás, creo que van a salir unos 25 a 30 sacos de achira con el propietario del terreno es a partir. Bueno, ahorita estamos ya cortando, como se dice vulgarmente, desbarbando ya, o sea, quitando la raíz del grano, poco nomás, como de aquí va directo al molino y... O sea, el proceso de aquí lo llevamos, de aquí supuestamente que estaba manifestando que van a hacer moler ahí en Santa Mariana. Hay un molino que nos dan la apertura para moler ahí. Está bueno este grano. Está buenazo. Como tenemos, el terreno está, no es tan grande, es pequeño, pero
hemos obtenido buenos resultados en el grano. Es una actividad que toma bastante tiempo. Sí, es muy doloroso y muy trabajadora, porque es que, como estaba diciendo, se les corta y se les hace caer poco las raíces, y de ahí se le pone en el saco. Esta es la desbarbada. Esto le llaman la desbarbada. Duele los dedos de esto a la serie bastante. Sí, sí, sí se cansa y sí duele los dedos también. Ahorita sí, tranquilo, porque no tenemos el sol, porque está un poco nublado el cielo. De ahí, cuando está el sol, sí es bastante complicado trabajar. En otro ámbito de informaciones, desde este año la Escuela 27 de Febrero contará con el inicial 1 y 2, es decir, desde los 3 años. Así lo anunció el director distrital de educación hace algunas semanas durante el acto de investidura de los educandos que cumplieron su instrucción básica. Meses anteriores, días anteriores, en reuniones pasadas habíamos conversado, inclusive con el señor alcalde, personal docente, padres de familia, habían hecho la propuesta de crear e iniciar en la Escuela 27 de Febrero. Y hemos visto nosotros como distrito, como Ministerio de Educación, el compromiso, la voluntad, el trabajo mancomunado de padres de familia, autoridades del cantón y del personal docente y administrativo, y de los estudiantes también. Hemos visto el valor de la responsabilidad, del amor hacia la institución educativa. Y hoy, querida comunidad educativa, lo prometido es deuda. Y hoy oficialmente quiero comunicar que el inicial de 3 y 4 años, 1 y 2 respectivamente, está creada para la Escuela 27 de Febrero. Esto es gracias a ustedes, querida comunidad educativa. Agradecerle también al señor alcalde por la importante función que está haciendo en cuanto a la infraestructura, el aporte, y a los padres de familia, porque sabemos que el aporte es de los padres de familia también. Y decirles hoy, ahí está el compromiso de nosotros también con la Escuela de Educación Básica 27 de Febrero, y decirles que estamos comprometidos y que lo que se promete se cumple, queridos padres de familia. Pero se cumple porque vemos la responsabilidad en ustedes. Felicitarles a todos ustedes y que sigan adelante, que sigan con esa misma armonía, con ese mismo trabajo, esa misma responsabilidad para con la institución educativa. Diario El Universo del 29 de julio nos traía la información: reinician trabajos en la vía Cuenca-Girón Pasaje, que decía textualmente lo siguiente: las empresas subcontratistas Fopeca y Carballo reiniciaron el miércoles los trabajos en la vía Cuenca-Girón Pasaje con la colocación de asfalto en el kilómetro 55, informó Pablo Cordero, director provincial de la SUAI del Ministerio de Transportes y Obras Públicas. Este kilómetro corresponde a la cuarta etapa de un total de 140 kilómetros del proyecto que contempla la colocación de asfaltado y bacheo de la vía que une a la provincia de La Suay con la provincia de El Oro. La empresa contratista es Sinohidro y a través de sus subcontratistas avanzan con la colocación de asfalto de 25 centímetros de capa asfáltica. En el sector de Huandayú, Yacu, kilómetro 118, se colocó material de reciclado de asfalto para el bacheo temporal hasta colocar el asfalto en su totalidad. Los comerciantes de frutas de esta zona manifestaron que con el bacheo los vehículos tendrán mayor facilidad de circular, lo que beneficiará a sus negocios, dijo Cordero. El funcionario añadió que la colocación de asfalto avanza conforme lo que permita el clima. Mientras tanto, se realizan las pruebas del material en la planta de trituración. Y con el reinicio de los trabajos de reconstrucción de la vía Cuenca-Girón Pasaje, nació una interrogante.
se cumplirá la oferta realizada por el Ministerio de Transporte y Obras Públicas en la sesión solemne del 27 de febrero de 2015, en la que se firmó el compromiso de asfaltar 2 kilómetros de calles de Girón. Este ofrecimiento fue puesto de manifiesto en la sesión del Consejo por el concejal Fausto Ávila y pidió al alcalde gestionar este ofrecimiento hasta ahora incumplido. También se consultó sobre el piso del nuevo espacio social, cultural y deportivo que cuando se moja se torna resbaladizo. Además, se pidió explicaciones sobre el arrendamiento del parador turístico de El Chorro. Veamos la nota. En estos días nos enteramos que el Ministerio de Transporte y Obras Públicas ya finalmente tiene el crédito o presupuesto para lo que es el asfalto de la vía Cuenca-Girón Pasaje. Recuerdo que en su momento hubo el ofrecimiento de asfaltar unos 2 kilómetros dentro del centro cantonal. Entonces, ahora que están recién retomando el tema por el presupuesto que se tiene, fuera bueno que de su parte pues se gestione, ¿no?, para que haya el cumplimiento de ser posible con ese asfalto que en su momento hubo el ofrecimiento. Hay el pequeño inconveniente que usted también ha de saber, el tema de cuando llueve se vuelve un jaboncillo prácticamente el piso. No sé si con los ingenieros tal vez se ha conversado en alguna solución que se pueda dar a este espacio. Que más bien era el problema del zapato, o sea, algo así como cuando recién se abrió el colegio, que había un problema que se resbalaba, pero ahora que ya nadie se cae, se resbala. Ver si es el tema de zapatos, o el tema es del polvo, o es el tema del piso mismo como tal. Determinado. El material del piso es muy bueno, ¿no?, y todos conocemos, sin embargo con el agua se vuelve un riesgo, con el polvo también. El zapato difícilmente va a resistir, ningún zapato, por más que así se usen pupillos, siempre está el riesgo. Sabemos que la obra pues tuvo un costo alto, ¿no es cierto?, alrededor de $400,000. Entonces aquí si invertimos un poquito más, pero este espacio quedaría ya completamente funcional en cualquier época del año. En ese sentido, nomás, señor alcalde, creo que vamos a ir analizando y viendo cuál sea la mejor solución. No sé, yo les pediría más bien, Javier, Fausto, una comisión para buscar estas alternativas, porque si ese es un riesgo, no vamos nosotros a hacer que se rompan los brazos, yo qué sé, al caerse, ¿no? Y por último, señor alcalde, una explicación de su parte. Yo tenía entendido que los que se habían adjudicado para tener el contrato, la administración del parador turístico El Chorro ya había ganador, pero ha pasado algunas semanas y no hay ninguna labor por algunas circunstancias. Yo he estado yendo muy a menudo como especie de guía turístico al Chorro. No sé qué novedades nos podría contar usted, cómo está el asunto. ¿Va a abrirse ya nuevamente el parador o cómo está el tema? Las dos. En torno a lo que es el Chorro, hubo una ganadora del contrato de arrendamiento, pero lamentablemente acaba de poner un oficio que renuncia porque se va a Estados Unidos, no sé qué. Entonces eso sí, entiendo que se va a volver a subir de nuevo a poner para el tema de arriendo. Y durante la sesión ordinaria del jueves 28 de julio, el alcalde de Girón, José Miguel Ushca, en el espacio de informe que cada jueves lo presenta, hizo referencia a varios temas, entre ellos una donación de tubos por parte de Petroecuador y la recuperación de inversiones de obras en lo que respecta a la iglesia de Girón. Enseguida, un resumen del informe del alcalde. Se ha ido haciendo las gestiones con Petroecuador. Va a haber la posibilidad, no la posibilidad, sino una donación de 1.200 metros de tubería. Creo que son de cuántos pulgadas. De ancho son de 15 centímetros. 15 centímetros de ancho. Y de largo son de 6, 8 y 12. Ya, entonces, pero con todo son 1.200 metros de tubería, que puede servirnos mucho para ciertos puentes, accesos o temas de agua, que nos hacen falta. En ese sentido, se ha hecho la gestión, hemos logrado que todo ese material nos vengan a dejar aquí en Girón. Entonces, parece que se ha logrado ya, se está haciendo con los alcaldes las gestiones con el Consejo Nacional de Competencias para que en estas situaciones de crisis, para implementar un centro de revisión vehicular, no menos cada uno de ellos debe costar unos $280,000 a $700,000 de implementación.
Entonces estamos buscando la manera de que a través de la AME, la Asociación de Municipalidades del Ecuador, sugerir al Consejo Nacional de Competencias que haya un ok para que esto se suspenda hasta superar esta crisis económica que tiene y poder implementar en los próximo año, en los próximos años tal vez, con el municipio de Cuenca y con los otros municipios del país, del sur del Ecuador, reuniéndonos con el afán asimismo de buscar recursos internacionales. Claro, el COTAD dentro de la numeral de las competencias que tiene la municipalidad es crear la cooperación internacional. Entonces hay un afán de interrelacionarnos con municipios para juntos ir gestionando recursos internacionales. Hemos tenido una reunión con el Ministerio de Obras Públicas con el afán de que nos apoyen con algunos criterios técnicos en la formulación definitiva de, bien sea del puesto de un bypass para oxigenar el tema del caos vehicular que tenemos a la altura del semáforo en la García Moreno y la Girón Pasaje. Actividades también, hemos tenido una reunión con el Ministerio de Cultura y Patrimonio. Esperamos también, dentro de esta aspiración que tenemos de recuperar la primera fecha de cantonización, involucrar al Ministerio de Cultura y Patrimonio, quienes también serán, su participación será de una manera determinante, porque Girón no, está dentro de los cantones que tienen esta connotación de bienes inventariados como patrimonios del Estado, para recuperar la atención pastoral en la comunidad de Chilchil, por esta situación de los bienes que hoy están a nombre de la municipalidad, mientras hemos pedido de favor que sigan atendiendo el pastoral, lo cual va a darse, van a seguir atendiendo pastoralmente en ese tema, mientras se busca alguna fórmula jurídica en el tema de los bienes que están a cargo de la municipalidad. Yo conversaba con el padre vicario en el tema de las responsabilidades que tiene la municipalidad, que tiene la iglesia en los centros cantonales y parroquiales, en el tema de las recuperaciones de todos los impuestos que están, ¿no? Ha sido una situación bastante clara de las responsabilidades que tiene cada una de las instituciones, los cuales legalmente estamos como municipio, como iglesia, amparados a observarlos y de ser posible dentro de los temas legales, podría darse alguna situación que favorezca a las partes. Sin embargo, creo que como municipalidad estamos siempre enmarcados a respetar lo que las ordenanzas así lo rezan, el Estado así lo reza, y por eso están las socializaciones de todas las obras que se dan en las recuperaciones de ellos. Entonces no es ninguna situación que vaya en contra, sino más bien son resultados de toda la socialización lo que se va implementando detrás de cada obra que se den en los centros cantonales o parroquiales. Aventura Park. Disfruta de una experiencia única rodeada de naturaleza y adrenalina pura, con gran variedad de actividades, canopy, piscinas, restaurante, senderismo, paseo en caballo, pesca deportiva, paseo en bote, cabañas de hospedaje, rodeo, pistas de 4x4, downhill y motocross. Visítanos en Lenta, Valle de Yunguilla, entrada a la Asunción, vía Balsapamba. Aventura Park. Sé protagonista de tu propia aventura. En Calzado Sebastián le ofrecemos todo tipo de zapatos para damas, caballeros y niños. Diversidad de marcas nacionales e importadas. Modelos y colores para todos los gustos. Además, uniformes estudiantiles y más artículos. Productos con garantía y precios sin igual. Los esperamos en Girón, en la García Moreno y Arturo Sández, esquina. Cooperativa de Ahorro y Crédito Señor de Girón. 12 años brindando confianza, seguridad y desarrollo. Gracias a su apoyo hemos logrado consolidarnos como la entidad financiera con mayor crecimiento en la región. Éxito logrado gracias a la confianza, responsabilidad y compromiso de socios y directivos, quienes son los cimientos fundamentales de la solvencia financiera que permiten plantearnos nuevas metas.
Visita nuestras agencias en Girón, Cuenca, Paute, San Fernando, San Gerardo y La Asunción. Mayor información en nuestro portal electrónico o en redes sociales. La nueva minería se construye con tecnología, ciencia, trabajo, responsabilidad social. En Ecuador se construye la nueva minería. Como estaba planificado, el sábado 30 de julio se cumplió la carrera 19K de montaña desde Silván hasta Girón. En forma puntual, el alcalde José Miguel Ushka dio inicio a la competencia. Gracias a cada uno de ustedes, estimados atletas, hombres y mujeres. Gracias a Dios por habernos permitido nacer en esta patria, en esta tierra tan linda, como se dice, en este Ecuador profundo, de las riquezas más diversas y variadas, como Galápagos, el mar profundo, nuestros Andes, nuestras tierras, nuestras culturas, nuestra diversidad. Gracias a ustedes por estar pisando esta tierra histórica de Girón, que fue cantonizada allá el 25 de junio de 1824. Les dice a ustedes y cada uno de ustedes, bienvenidos, bienvenidas. A nombre de la municipalidad, queremos dar el más cordial y caloroso bienvenida a esta tierra histórica de Girón. Quiero también agradecer a los atletas que están de la SUAE. ¿Dónde están de la SUAE? Los atletas de Cañar, los atletas de Pichincha, los atletas de Zamora, los atletas de Girón. A todos en este lindo Ecuador, bienvenidos, bienvenidos los atletas de Tunguragua. Bienvenidos, bienvenidas. También quiero agradecer la presencia aquí del señor jefe político del cantón, Mario Alvear, a nuestro amigo Manuel Inga, que viene desde Nueva York, un migrante que ha venido a participar de esta carrera, recorriendo estos chaquiñanes por donde caminó nuestra gente milenariamente. Una vez más quiero reiterar nuestro agradecimiento también a nuestro amigo José María Egas, que nos digna con su presencia. Y a cada uno de ustedes reitero nuestra complacencia y alegría de decir, este es Girón, bienvenidos, y queremos desde ya invitarles para el próximo año. Esperemos hacer de lo mejor. Sin embargo, se ha hecho lo mejor, y abajo les esperamos también con todo cariño para dar el recibimiento del caso. Y en este mismo tema de los 19K de montaña cumplido el pasado fin de semana, con un intenso frío y neblina arrancó la competencia atlética desde Silván. Unos 150 atletas, según cálculos del GAD Girón, partieron, entre ellos unos 15 gironenses. La pista estaba muy resbalosa y con lodo, pero esas particularidades son las que más atraían a los deportistas, que inclusive vinieron desde otras provincias. Primero arrancaron los deportistas especiales y 2 minutos más tarde el resto del grupo. De los 19 kilómetros, la mayoría del trayecto consistía en pronunciadas bajadas con peligrosos terrenos, los cuales fueron superados por los intrépidos corredores. El primero en llegar a la meta utilizó un tiempo de hora 26 minutos y la última 3 horas y media. 3 puntos de abasto se localizaron con agua y frutas en el kilómetro 3, 6 y 12. Sin embargo, muchos competidores reclamaron más puntos de hidratación. Personal de bomberos recorrieron la ruta brindando atención. En puntos de acceso vehicular, ambulancias de bomberos y Cruz Roja también hacían su tarea. La caballería ofrecida por el ejército para brindar asistencia no se hizo presente con los equinos. No se presentaron mayores inconvenientes y los atletas disfrutaron de la travesía, no así quienes se pasaron en el sector de Santa Teresita y se desviaron del camino porque no observaron las señalizaciones. Es la primera carrera de este tipo y distancia que se desarrolla y los organizadores están optimistas para futuras competencias.
Quienes diseñaron la pista manifiestan que las montañas que rodean al cantón son un escenario ideal para estas competencias y dicen tener otras rutas ya identificadas. El evento concluyó con las actividades sociales y culturales previstas, el concierto de la banda retrospectiva Tributo a Hombres G. Para muchos de los asistentes fue muy bueno, sin embargo, fue escasa la asistencia del público. Y en la pista estuvo un atleta fuera de lo común. Con discapacidad visual, Vladimir Ganchala recorrió toda la complicada pista de 19 kilómetros de montaña, ayudado de su amigo guía Israel Sarmiento. Les tenemos un video con la experiencia de este atleta, que es un ejemplo a seguir. Sí, en este caso estoy incursionando en el tren, que son pruebas de montaña, y eso lo podemos hacer justamente, bueno, yo soy una persona no vidente, y necesitamos del apoyo y colaboración de una persona que nos guíe. Entonces, estos los retos que nos proponemos, conseguimos también gracias a nuestro apoyo de mi compañero aquí, que me fue mi guía en esta ocasión. Bueno, en el tren justamente vine ya, esta es mi segunda prueba. En el mes de junio participé en una prueba de 21 kilómetros, 800 metros en Baños, en la provincia de Tungurahua, y ahí tuve otro compañero que me guió. Hicimos más o menos alrededor de unas 7, 8 horas aproximadamente, y en esta sí hubo unos desniveles fuertes, especialmente ese tramo de las piedras, que uno que tiene que tener mucho cuidado para especialmente pisar bien y no lesionarse, porque era bien irregular el camino. Y eso, por ejemplo, en las personas que ven tienen una ventaja porque le van pisando, van viendo, pero en el caso de nosotros tenemos que tener mucho cuidado donde pisamos y confiar mucho en nuestro guía. ¿Qué le motiva a usted participar en esto? Bueno, una es tratar de dejar una huella en nuestro país, y a nivel de Sudamérica todavía no hay personas con discapacidad que hayan hecho estas pruebas. Somos los pioneros con Chile del Ecuador, y pues somos un grupo de personas con discapacidad visual, física, intelectual, que estamos tratando de demostrar que sí podemos, que con el apoyo indudablemente de las personas que organizan, el apoyo de ustedes como cuerpo de bomberos, la motivación que nos iban dando igual, es importante, y eso les digo, dejar huella igual para las demás personas que tienen discapacidad, para las personas que no tienen discapacidad, que uno puede lograr y alcanzar lo que se proponga. Y ya cuando uno va entrenando, lo importante, como les decía, es la empatía con el guía, y el guía es nuestros ojos, y nosotros depositamos nuestra confianza en él, porque juntamente con él entrenamos, con la persona que nos va a guiar en una o determinada prueba. Y como le digo, todo se necesita de ñeque y coraje. Para mí es un honor, en primer lugar, ayudarle a que Vladimir cumpla su sueño. Yo a él le tuve el gusto de conocerle en la carrera que hubo en Baños, Petzl Trail Plus. Él corrió 21 kilómetros, yo corrí ahí 56, sin embargo, le pude conocer un día previo. Y bueno, yo llevo en el trail running haciendo este deporte más o menos 2 años ya. Bueno, como yo le expliqué, para mí es primera vez que puedo hacer guía visual de alguien. Digamos, para mí él mismo me decía cómo en los entrenamientos, cómo más o menos le podría ir guiando, qué palabras para abreviar, ¿no? Por ejemplo, si es que hay algún descenso, si es que, por ejemplo, el sendero es estrecho, simplemente que le diga detrás mío, para que entonces él ya se ubica detrás mío, para más o menos irse guiando. Si el terreno es un poco más complejo, igual él ya se va acercando más hacia los hombros, porque por lo general uno como guía lleva de la mano a través de algún lazo, algo para que, digamos, él pueda darse cuenta también si es que existe algún desnivel, tanto positivo como negativo, para entonces él apreciar, porque ellos, digamos, desarrollan bastante las habilidades kinestésicas, entonces ellos, digamos, sienten bastante el tema del movimiento, entonces para ellos es más fácil de esa forma, con el tacto. Él, por ejemplo, algo bonito que él dice, rescata de esto de que nosotros realizamos voluntariamente, es de que qué lindo que una persona no vidente no tenga impedimentos, que la discapacidad realmente no existe, sino a veces la única discapacidad que el ser humano puede tener es el decir yo no puedo. Entonces, por ejemplo, acá se deja de manifiesto, se deja un legado también para la gente, para que, por ejemplo, se dé cuenta de que en montaña qué complicado que sería subir, bajar y todo, y por ejemplo, y Vladimir lo pudo completar sin ser el último de las personas que cruzó la meta. Y
El Consejo de Girón aprobó el cronograma del proyecto histórico cívico Rescate de la primera fecha de cantonización de Girón, 25 de junio de 1824. Se creó la Comisión Especial Histórica conformada por todos los integrantes del Consejo Cantonal de Girón, misma que está en la obligación de contribuir en las acciones investigativas de recopilación de documentación, habilitantes y de seguimiento del cronograma de actividades aprobado. Se notifica con esta resolución y con el contenido del cronograma de actividades a todos los actores que integran el mismo, entre los cuales se encuentran las siguientes personas: doctora Liliana Guzmán, asambleísta por el Azuay; señora y señores concejales de Girón, profesionales residentes en el cantón, medios de comunicación, dirección de planificación, secretaria general y procuraduría síndica municipal, para el fiel cumplimiento de las actividades en los plazos establecidos, que damos lectura a continuación. Recopilación documental e informática, sistematización, documentos históricos, publicaciones, foros, diálogos ciudadanos, conversatorios y otros. Fecha de inicio de entrega el 15 de julio de 2016 hasta el 2 de septiembre de 2016. Responsable, Dirección de Planificación y Desarrollo Cantonal. Dentro del cronograma, el segundo punto, presentación de la recopilación ante el Consejo Cantonal. Fecha de presentación el 8 de septiembre de 2016. Responsable, Dirección de Planificación y Desarrollo Cantonal, en coordinación con Secretaría General. 3. Asamblea Ciudadana, socialización, recepción de observaciones y aportaciones ciudadanas. Fecha 19 de septiembre de 2016. Responsable, Dirección de Planificación y Desarrollo Cantonal. Se contará con la participación de las autoridades locales y nacionales, profesionales, historiadores, medios de comunicación y ciudadanía en general. 4. Compilación de documentación de observaciones y aportaciones, elaboración del borrador de la reforma a la ordenanza. Fecha de inicio de compilación, 20 de septiembre de 2016 hasta el 10 de octubre de 2016. Responsable, entrega de documentación de observaciones y aportaciones por parte de la Dirección de Planificación y Desarrollo Cantonal a Procuraduría Síndica y Secretaría General para que se proceda con la elaboración del borrador de reforma de ordenanza con la participación directa de la Comisión Especial Histórica conformada por el Cuerpo Legislativo. 5. Presentación ante el Consejo Cantonal del proyecto de reforma de la ordenanza para aprobación en primer debate. Fecha 13 de octubre de 2016. Responsable, Secretaría General y Procuraduría Síndica. 6. Asamblea Ciudadana, socialización del borrador de la reforma a la ordenanza. Fecha 24 de octubre de 2016. Responsable, Dirección de Planificación y Desarrollo Cantonal, convocatorias y organización del evento, Secretaría General y Procuraduría Síndica, sesión y exposición. 7. Presentación ante el Consejo Cantonal de la Reforma de la Ordenanza para aprobación en segundo y último debate, fecha 17 de noviembre de 2016, responsable Secretaría General y Procuraduría Síndica. 8. Presentación ante la ciudadanía gironense, fiestas patrimoniales, fecha 20 de diciembre de 2016, responsable Gobierno Autónomo Descentralizado Municipal de Girón. Firma el alcalde José Miguel Ushka, del Gobierno Autónomo Descentralizado Municipal del Cantón Girón. Hoy se desarrolló el octavo lunes cívico organizado por el GAD Girón. El acto convocado para las 7 horas con 40 inició a las 8 y 15. Les tenemos un resumen. En este mes, recordemos con gratitud los trabajadores y trabajadoras que el 5 de agosto de 1938 se promulgó el Código de Trabajo Ecuatoriano y hoy cada día más equitativo, más justo para todos. También el 9 de agosto, Día Nacional de la Cultura, lo que nos hace ser lo que somos. Y ayer el Papa recordaba, jóvenes, si ustedes no conocen su historia, no saben de dónde vienen, si ustedes no saben lo que son hoy con su historia, si no lo saben eso, no sabrán a dónde van y no será, su aporte será vano. Y cuánto más este 10 de agosto de 1809, primer grito de independencia.
El 5 de agosto de 1938 se cumple ya al 2016 78 años de la codificación del Código de Trabajo ecuatoriano. 9 de agosto, Día Nacional de la Cultura Ecuatoriana. La cultura está definida como conjunto de elementos de índole material o espiritual, organizado lógica y coherentemente, que incluye los conocimientos, las creencias, el arte laboral, el derecho, los usos y costumbres y todos los hábitos y aptitudes adquiridos por el hombre en su condición de miembro de la sociedad. El 10 de agosto de 1909 es una fecha memorable para ecuatorianos a recordar el primer grito de la independencia. Esta declaración marcó un hito en la historia de la libertad de América. Hoy rendimos homenaje a la valentía y la dedicación de aquellos que fundaron esa nación y celebramos los valores de la libertad e igualdad que fortalecen a este país. Quiero compartirles un poquito la motivación de Carlos Cazuga, los cuatro pilares del éxito: el bien ser, el bien hacer, el bien estar y el bien tener. Dentro del bien ser, les propongo en este mes, como siempre les vengo pidiendo, seamos honestos, trabajadores, cumplidos, puntuales. Esa cosita que no podemos siempre ser puntuales, hagamos un esfuerzo, hagamos un propósito de siempre en todos nuestros actos, seamos puntuales. Una noticia lamentable. El cuerpo de una persona de sexo masculino de 30 años de edad fue encontrado sin vida este domingo en un predio situado en la calle Juan Vintimilla y Córdoba, cerca al cementerio municipal de Girón. Personal de criminalística y de la Fiscalía de Girón se hicieron presentes en la tarde para realizar el levantamiento del cadáver y realizar los respectivos procedimientos que contribuyan a esclarecer el caso. El fallecido estaba casado y tenía 4 hijos, se ha podido conocer. En otro ámbito de informaciones, en la comunidad de Rumipamba, por impulso del profesor Julio Peñafiel, ha iniciado un proyecto de semillero de plantas de café de origen brasileño, capaz de cubrir una área de 11 hectáreas de terrenos. La iniciativa, que ha tenido tropiezos en su inicio, está ya en marcha y para diciembre se prevé sacar a la venta las plantas. El costo para miembros de la comunidad será cero, en tanto que para personas de otras comunidades llegarán a 20 centavos las plantas. Les tenemos un informe. Sí, es un proyecto que se vincula a satisfacer una necesidad de la comunidad. Es una necesidad económica y social, digamos. Esta zona es conocida como una zona productora de café. Se llama el proyecto del café, porque estamos sembrando café. Vamos a sembrar alrededor de unas 11 hectáreas, no todo en la comunidad Rumipamba, pero intentamos colocar en la zona costanera del Cantón Girón. Este proyecto nace, como dije, como una necesidad de la comunidad y que la escuela tiene que diseñar un proyecto vinculado a la comunidad. Entonces interviene la comunidad Rumipamba, la escuela, y de manera externa nos está ayudando el MAGAP con la provisión de la semilla, perdón, con asesoramiento técnico, y una fundación de Girón que no recuerdo el nombre, pero está liderada por el señor Andrés Illescas. Bueno, el proceso fue un proceso psicológico con la gente. Tuve que luchar con ellos para vencerles esta idea un poco pesimista de que no quieren ellos la semilla, sino quieren plantas que en poco tiempo le produzcan. Se logró vencer esa actitud mental un poco negativa y se logró que la comunidad se inserte en esta idea. Ellos han participado de manera directa, tanto en la construcción del vivero como en enfundar la tierra y en sembrar la planta. De esa manera estamos trabajando y estamos sacando adelante el proyecto. En diciembre, que ya comience el invierno, vamos a repartir en la comunidad. Pero hay una parte de promoción externa. Personalmente estoy haciendo contactos con los presidentes de las juntas promejoras de la zona costanera. Intenté dialogar con el señor alcalde que vino acá. Obviamente, hay que ser honesto, tuvimos una respuesta negativa. La planta no tiene precio para la comunidad. En diciembre, que ya entre el invierno por acá, vamos a repartir.
vamos a hacer una entrega simbólica en la comunidad, porque este proyecto es un proyecto referencial en el área educativa. El distrito de Girón, de Santa Isabel, conoce de este proyecto como institución educativa. Entonces vamos a hacer una entrega, le dije, simbólica, y luego sí, en diciembre repartiremos o venderemos a todas las personas. 20 centavos no tiene cantidad, es decir, puede llevarse 100 plantas, 10.000, 5.000, porque contamos más o menos con las 11 hectáreas. Este es un café brasilero, tenemos en caturro y en arábigo, tanto de fresa roja como de fresa amarilla. Es un producto certificado. Yo me he preocupado en hacer una investigación técnica para no darle a la gente un producto, perdón la expresión, mentiroso, digamos, despertar la expectativa que sí le va a beneficiar, pero he investigado y este es un café que se da tanto en sol como en la sombra. No tiene condiciones específicas, ¿no? De buena producción. La condición básica es que en los dos primeros años no les haga faltar el riego. Luego, solito despega. Quiero decirle que realmente el profesor nos ha metido en este trabajo, pero muchas veces la gente no entendemos. La gente creemos que es un beneficio personal para el profesor, por lo cual que algunas personas se niegan únicamente en apoyarnos. Pero nosotros, en calidad de líderes que hemos venido luchando año tras año, pues al menos para mí es un trabajo muy, muy bueno, porque realmente esto queda para las futuras generaciones. Mire, yo nunca creí de este proyecto, porque yo muchas veces he pedido a Magac plantación de café. Porque aquí usted, como ve, realmente es una zona cafetera, es una zona realmente de un clima agradable, que es propio para el café. Pero sí han venido Magac, una, dos, tres, cuatro veces han venido. Pero ¿qué les han ofrecido? Nada. Pero el profe se ha empeñado mucho en hacer este proyecto con la semilla. Yo, claro, le dije de frente, bueno, profe, si es que usted realmente va a cuidarlo, va a regar, le acepto. Pero caso contrario, nosotros ya, por ejemplo, para eso no. Nosotros queremos ya planta, como digo, más seco nos cueste, pero mire, ya hemos tenido únicamente la planta, ya está matonita, ya está con esperanza. Entonces, es un muy buen avance. Y algo que es común los domingos en nuestra ciudad, los conductores que no respetan señales de tránsito ni nada. Un conductor fue sancionado por un elemento policial ayer domingo en la intersección de las calles García Moreno y Arturo Sandes. La infracción que, como vemos en su pantalla, que cometió el conductor fue parquear por cerca de una hora en la rampa de acceso para personas con discapacidad y dejar el camión sobre la vereda. El agente de tránsito entregó la citación al conductor infractor. Qué bien por esta sanción y hacer respetar la ley. Hay muchos casos que hay que continuar haciendo en nuestro cantón, principalmente los días domingos en el centro cantonal, donde existen muchos abusos de conductores que hacen de las suyas. Para la presente semana, la farmacia de turno está Full Pharma, localizada en la calle García Moreno y avenida Girón Pasaje. El teléfono 2276-515, 2276-515. Les recordamos que la farmacia de turno entran los días sábados a la 1 de la tarde hasta el siguiente sábado a la 1 de la tarde. Es el horario que deben cumplir de atención las 24 horas. Eso es el turno de las farmacias. En la presente semana, farmacia Full Pharma, localizada en la calle García Moreno y avenida Girón Pasaje. Ya estamos llegando al final de este espacio informativo. Esperamos que hayan tenido todos un excelente inicio de semana y también estamos iniciando el octavo mes de este año 2016. Nos despedimos, no sin antes dejarles con buena música, con música del Ecuador. Para hoy les hemos preparado el tema, les hemos traído el video de El Pasillo al besar un pétalo, que de la autoría de Tulio Hidrobo Ceballos, en la interpretación ex saxofón de Cristian Hidrobo y en la guitarra Navijo Ceballos. Que lo disfruten. Hasta la próxima semana.
Bueno, el pasillo que acabo de interpretar tiene por título Al besar un pétalo. Es de Marco Tulio Hidrobo, mi abuelo, que lo hizo a mi padre cuando nació, a Homero Hidrobo. Tiene el título Al besar un pétalo porque lo vio en la cuna todo rosadito, entonces le pareció como un pétalo, ¿no? Le dio un beso de despedida porque tenía algún concierto, alguna cosa, y se llevó esa imagen en su mente del hijo rosadito, entonces hizo esa canción.